¿Qué tal? Buen día, Roxana. Buen día, Sergio. Efectivamente, y este fue el currículum que despertó justamente la curiosidad de, y tocó el corazón de una de las encargadas de este comercio en pleno centro de la ciudad de Córdoba. ¿Qué pasó? Vino este joven que no para de atender el teléfono ahora, que se llama Carlos, esperó su turno a que terminara de atender a la gente, después se acercó. ¿Y qué fue lo que le dijiste en ese momento a Eugenia? Sí, estaba necesitando gente. Ella me dijo que por el momento no, que le dejara un currículum. Y le dije que no tenía ni siquiera para imprimir un currículum. Claro. Ella me dijo que se lo anotara en una hojita, que no me hiciera problema. Y bueno, me puse a anotarlo en un cuaderno que yo tenía y se lo entregué, y de repente ella lo publicó. Es un ángel para mí, la Euge ahora. Es mi angelito. Claro. ¿Él qué hizo? Se sentó y escribió este currículum que ustedes ven acá. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que pasó con este currículum? Se viralizó. Que precisamente Eugenia, la responsable, ¿qué pasó con ese currículum? ¿Por qué? ¿Qué te tocó a vos? Que no tenga para imprimir y que esté completamente prolijo escrito. Después vi que había escrito con dos lapiceras, yo le ofrecí una hojita. Y me dijo, no, yo tengo mi cuaderno. Era como el cuaderno que lleva mi hijita al cole. Entonces lo tenía en la mano y le pedí que se siente así en esa mesa, que estaban mis cosas, porque yo tenía gente. Entonces le pedí que me lo escriba y después se lo recibí. Y después que lo recibí me fijé que estaba la letra súper prolija, más prolija que la mía, y había usado dos lapiceras. Más prolijidad todavía. Entonces, bueno, nada. Cuando me iba a mi casa lo publiqué en mi Face, en mi Instagram, pero nunca pensé que iba a compartirse tantas veces y que hoy Carlos iba a tener entrevista de trabajo. Ah, bueno, este es el dato, ¿no? Que no llegue tarde. Claro. Cuando llegamos, se encontraron Carlos y Eugenia, se dieron un abrazo hermoso y sincero. Y automáticamente Carlos empezó así. Desde que estamos acá, no para de recibir llamadas telefónicas, que en definitiva era el objetivo de todo esto. Y me encantó la actitud que tenía Eugenia, porque Eugenia lo retaba preguntándole, ¿vas a ir? Y no entendíamos bien de por qué. Sebastián. ¿Y de qué se trataba? Pasa que él tiene entrevistas hoy, sí. Porque a mí por privado me llegaron mensajes de un laboratorio en Barrio San Vicente, claro. Y de un bar. También tiene dos entrevistas hoy. Claro. Sé que una es a las 10, la otra no sé. El otro no tenía horario, yo se lo pasé y no tenía horario. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Algo va a salir, estoy convencida de que algo va a salir de todo esto. Lo que Sergio, justamente lo que generó tanta repercusión es la buena onda que tiene Carlos con su actitud. Está atendiendo llamadas, por supuesto, también la actitud, Carlos, de Eugenia. Bueno, claro. Esperemos, Carlos. ¿Podemos hablar con él? Ahí está. Sebastián. Ahí le ponemos un auricular. Y la saludamos a Eugenia también. Perdón por las desprolijidades, pero. No, quédate tranquilo. Le está hablando Sergio Lapelo. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Genio. ¿Quién hablo? ¿Me escuchás? Hola, muy bien. Bueno. ¿Se imagina cómo estoy? y recibiendo llamados de todos lados. Después que Eugenia publica este currículum tuyo en el Face. Tenés hoy dos entrevistas de trabajo. Hoy ya tenés dos entrevistas de trabajo. Sí, ya tengo dos ya. Bueno, me imagino. El celular está sonando todavía. Por eso te digo, empezá a atender el celular, porque a partir de esta nota van a explotarte los llamados, van a tratar. Dame la dirección de Eugenia. Sí, o no voy a perder ni una. O escúchame, danos algún dato donde la gente, algún empresario te pueda llegar a contratar. O al Face de Eugenia o al Face tuyo, no sé si tenés. ¿Cómo? Disculpe. ¿Cuál es la dirección del Face? ¿Tu Face cómo es? Euge López. ¿Cómo? Euge López. Euge López. Así es fácil. De la representante legal a partir de ahora. ¿Y el tuyo, Carlos? Carlitos Duarte, como dice mi representante acá. Escúchame, Carlos, Susana, vos... Susana Jiménez por el millón, me mata. Cuando saliste esa mañana de tu casa a buscar trabajo, ¿qué pensabas, qué sentías? No llevabas un currículum impreso, entonces, ¿qué pensabas de esa situación? ¿Cómo te ibas a presentar? Ah, yo soy más cara dura, pero...
Sí, me levanté, dije, no tengo currículum, pero bueno, voy a hacer una llegada así. Y con ganas, dije, hoy voy a conseguir un trabajo, como siempre, hace la mañana. Pero me daba un poco de vergüenza no tener un currículum. Claro. Me daba vergüenza, así, me sentí incómodo. Carlos, ¿y cómo se compone tu familia? ¿Tenés ¿Cómo? Familia. ¿Cómo es tu familia? ¿Estás casado? ¿Tenés hijos? ¿Vivís con mamá, papá? No estoy casado, estoy soltero. No tengo hijos. Tengo dos hermanas, mi papá y mi mamá. ¿Y qué sabes hacer? Ahora estoy viviendo con una tía. Sé de albañilería, sé de mozo, lava copas. También tengo experiencia en venta, trabajé en una concesionaria. No tengo muchas experiencias, la verdad. Pero tenés 21 años, sos muy joven. Pero te das maña para todos esos trabajos. Sí. Sí, la verdad. ¿Y hace cómo describirías? El 21, el 16 de septiembre. Ah, virginiano. Vas para adelante. Escúchame, Carlos, ¿cómo así describirías es tu personalidad? ¿Cómo sos vos? No sé, positivo. Claro. Siempre positivo. Esa es la idea. Y no era la primera vez que salías a buscar trabajo. ¿En otras oportunidades cómo te fue? Digamos, ¿es la primera vez que escribiste el currículum a mano o en otras oportunidades? Mal. Mal, siempre mal. Te rebotaban. Justamente tuve en una, había tenido una prueba hacia el día anterior. Mira. Y me corté con una cuchilla de lavacopas. Oh. Que me odiaron porque me había cortado el dedo. Y me fue mal. Me fui amargado, pero bueno, después dije, bueno, no pasa nada. Después el otro día de repente me apareció todo esto, no lo podía creer. Mira vos. Así que la estaba buscando por todos lados, la Euge, no la encontraba. Claro, porque uno cuando tiene una mala experiencia o le va mal en alguna oportunidad, eso tiene que servir para aprender, para que el otro día te vaya mejor, ¿no? Y eso es lo que hiciste vos. Y este es claro, un ejemplo el tuyo. Siempre. Es un ejemplo para todos aquellos que están tratando de... Acá no importa cómo uno presente el currículum, importa lo que lleva dentro del corazón. Y eso es lo que se habrá dado Eugenia cuando leyó el papelito escrito a mano. Así que yo, la verdad que te felicitamos, sí, acá con claro. Roxy desde tempranero, porque tiene que ver con el ejemplo para el resto que está pasando una situación mala. Obviamente, ahora tiene que aparecer el trabajo y vamos a seguir con esto, ¿no? Porque la idea es que vos puedas tener un trabajo y que puedas ayudar a tu familia, ¿no? Y ayudar a tu tía también. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo de ustedes y también gracias a Euge, que la tengo acá a mi lado y estoy muy contento. Muy bien por Euge también, claro. Un aplauso para ustedes dos, para Eugenia y para Carlos y obviamente para Sebastián, nuestro... Un aplauso de todos. Bien, vamos. Bien. Una historia linda.